Los comercios y empresas de Sevilla y su provincia cuentan con un nuevo escaparate virtual que es selleva.com. Ha sido diseñado por la Cámara de Comercio de la ciudad. Hemos quedado con Ramón Bullón, director comercial de la entidad. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola. Ramón, cuéntenos, el portal selleva.com, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Mira, el portal es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Sevilla para tratar de apoyar a las empresas en su exposición al mercado, de tal manera que a través de una gran plataforma, un escaparate comercial en Internet, puedan colocar sus productos, colocar sus ofertas, presentarse, localizar la entidad en el Google y en el mapa, acceder a una serie de servicios que le permita a la empresa comercializar sus productos vía Internet. En este portal pueden registrarse de forma gratuita cualquier empresa, establecimiento o comercio de cualquier sector económico, tanto de la ciudad hispalense como de su provincia. Desde un gran centro comercial hasta una pequeña tiendecita en una localidad chiquitita, que simplemente disponiendo de acceso a Internet y de correo electrónico, ya con eso pueden ellos utilizar pues todo su gestor de contenido, volcar su información, colocar vídeos de su negocio, enseñar sus productos, incluso hacer presentaciones personales. Lo primero que encuentra un usuario cuando entra a la plataforma es la posibilidad de elegir en qué localidad se encuentra, qué localidad quiere buscar, en qué localidad quiere localizar sus comercios. A partir de ahí, busca la localidad y cuando accede a esa localidad, pues lo que va a encontrar son 17 categorías, algunas tienen una subcategoría, donde quedan agrupadas las empresas y los servicios que se ofrecen en esa localidad. El campus universitario EUSA, el Hostal La Muralla y Horizon son tres empresas que ya han subido sus informaciones y contenidos a este portal. Darse de alta en esta plataforma es muy fácil. Yo fui el que dio de alta el campus universitario EUSA, la plataforma de Selleva. Y la verdad es que es bastante cómodo porque tú entras, eliges tu localidad, ya bien sea Sevilla Capital o algún municipio de la provincia, y automáticamente te da la opción, al elegir el municipio o la capital, te da la opción de darte de alta o acceder a tu cuenta de usuario. Y una vez que accedes, es todo muy simple. Todo está muy diseñado en plan logotipo, servicios que das, productos que tienes, y tal y como le das a guardar, ya estás online con todo el mundo, ¿no? Es muy sencillo, te das de alta, un usuario, una contraseña, y a partir de ahí empiezas a meter tus datos. Tu historia como empresa, tus productos, tus servicios, fotografías, vídeos. La verdad es que nos dejas describir bastante bien qué es lo que hacemos. Me ha resultado fácil para una persona que es un poquito, como decimos, que no estoy muy ducha en esto, me ha sido fácil. Además, este escaparate virtual tiene la particularidad de que puede desarrollarse de forma personalizada en cada una de las localidades sevillanas. Esto permite promocionar los productos o servicios de esa localidad entre la población local o de cualquier otra parte geográfica de Andalucía, España o el mundo. Esta es una de las ventajas de estar en Internet, que puedes llegar a un mayor número de personas. La provincia todavía hoy puede haber del orden de un 40% de empresas que no disponen ni de la herramienta mínima, que es una página web. ¿Qué es lo que hemos hecho? Facilitarle este escaparate para que de una forma muy fácil y además con la ayuda también que le van a propiciar sus propios ayuntamientos, de una forma muy sencilla, tenga los que todavía ni siquiera tienen una base de presencia en Internet, puedan acceder con su pequeño escaparate. Las empresas que ya tienen, y afortunadamente son la mayoría, página web en Internet, incluso algunas que tienen ya tiendas virtuales, acceden igualmente al escaparate porque la plataforma es lo suficientemente amplia y versátil para poder colocar todos sus recursos y todos sus soportes comerciales aquí dentro. El que no esté en Internet no está en ningún sitio y es una manera de darnos a conocer y hay que estar en todos sitios para llegar a más gente. Es potenciar nuestra figura como empresa educativa y como institución adscrita a la Universidad de Sevilla en una plataforma tan potente y que está montada a través de la Cámara de Sevilla, y además puedes publicitarte en todas las provincias, específicamente en cada una de ellas. Aglutina toda la oferta local de la provincia, y para nosotros como una empresa pequeña, una pyme, pues el trabajar y el tener el contacto con empresas que están cercanas nos viene muy bien, y esa localización nos favorece.
Otra ventaja que presenta la plataforma para las empresas y comercios es que les ofrece estadísticas de cuántas personas han visitado su site, qué comentarios les han dejado o cómo han valorado sus productos o servicios. Ahora mismo tú sabes que la tendencia es que todo el mundo opina prácticamente de todo y la plataforma permite recoger esas valoraciones personales que los usuarios de las empresas hacen, de tal manera que la persona que quiere informarse de un producto no solamente tiene la información por parte del empresario, sino que además tiene la información que clientes y usuarios de esas empresas vuelcan sobre la calidad, la atención. Asimismo, los usuarios también pueden dejar de forma genérica sus necesidades para que las empresas que puedan satisfacer sus demandas se pongan en contacto directo con estos potenciales clientes. Nosotros podemos publicar nuestras ofertas y son los usuarios los que además nos preguntan directamente por esas ofertas. Incluso nos llegan peticiones de gente que no nos conocía, pero ha visto que habíamos publicado un determinado contenido y quieren que les ayudemos a desarrollarlo. Gracias a iniciativas como esta, las empresas sevillanas cuentan con nuevos instrumentos y herramientas que les permiten dar soluciones a los problemas a los que tienen que hacer frente en su día a día. I'm gonna rain on